joven, le hemos visto aquí durante una hora en el partido de hoy y se mueve bien, se ofrece, cae a las bandas también y es un finalizador, es un rematador, arma bien la pierna, muy rápido y por lo tanto le hemos seleccionado entre 5 o 6 que teníamos. Si le hemos seleccionado a él, lo lógico es que le demos ya la oportunidad de jugar el domingo, porque físicamente y mentalmente está al 100%. Es el mismo grupo, solo cambia de equipo y de compañeros, y los compañeros que él tiene alrededor son jugadores eminentemente técnicos. A él se la vamos a llevar allí, se la vamos a llevar allí, la pelota. Él es delantero centro y nuestro equipo juega con dos extremos en los cuales normalmente en cada tiempo metemos unos 10 o 15 balones al área, desde las bandas, no balones verticales, desde las bandas. Por lo tanto, tiene que estar atento y a anticiparse a las acciones del rival. Aquí le hemos fichado para marcar goles, viene aquí para ayudarnos. Faltó el gol, sí, faltó el gol, pero no faltar, pero yo estoy muy contento, pero no faltaron las oportunidades. Nos hemos encontrado mano a mano 5 o 6 veces, con el portero. Un Córdoba B que suele jugar muy bien desde atrás, sale jugando la pelota con mucha técnica futbolística. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. No se lo voy a decir a usted porque se va a enterar el entrenador rival lo que vamos a hacer. Lo que hemos ensayado hoy son conceptos tácticos de ubicación de los jugadores en el campo. Pero es un equipo que trata bien la pelota. Nosotros tenemos que ganar los 3 partidos. Los 3 partidos que nos quedan, no podemos hacer mal. Trabajamos para ganar los 3 partidos que nos quedan. Con todo el respeto del mundo y respetando a los 3 equipos, debemos de ganar los 3, pero siempre respetándolos, cuidado, cuidado. Tenemos que tener la pelota nosotros. El otro día ya tuvimos la pelota en Linares. Quiere decir que nuestro equipo cada vez está más engrasado y saben llevar mejor la pelota, saben ya replegar más y todo este tipo. Ahora hemos fichado a este jugador, Mateus, y nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar y nos va a aportar mucho en ataque.